En septiembre de 1941, tras el destierro y fuga de Reza Shah, los vientos de libertad empezaron a soplar por todo Irán y la gente celebró este acontecimiento. Los políticos anteriores, que acababan de verse aliviados de una represión que duró 20 años, volvieron a la escena política organizando diferentes partidos y publicando coloridos periódicos, compitiendo entre ellos para conseguir el poder. Pero una nueva generación de recién graduados en el extranjero consiguió entrar en escena y empezar sus actividades político-sociales con la publicación de sus periódicos y revistas semanales. Estos jóvenes recién llegados no tenían en sus expedientes la herencia de la traición y no sentían ningún miedo en poner en evidencia la carga del pasado que pesaba sobre los políticos antiguos. Fueron bien recibidos por el pueblo y consiguieron entrar en los círculos 14, 15 y 16 del Parlamento Nacional. La gente, cansada y doliente por la pobreza que reinaba en aquel entonces en Irán, con la esperanza de tener en el poder a esta generación nueva, se permitió soñar con un futuro mejor. En este relato no interviene un personaje especial. Veremos lo que pasó durante este tiempo de crisis, el tiempo que recibió el nombre de la Época Dorada de la Libertad. Cualquier parecido entre los nombres y apellidos de este relato es pura coincidencia. Ahmad, ten cuidado, no te caigas. Esa escalera no es muy estable. A mí no me va a pasar nada. Tranquilo, primo, no te preocupes. Vaya escándalo que ha armado este Ahmad. Fíjense qué jaleo. Pues tienes razón. ¿Qué esperas de tu primo cuando todo el mundo está tan feliz? ¿Verdad? Dicen que el hijo que nazca lícito se va a parecer a su primo. Vaya por Dios. Cógelo, primo. Hoy es el gran día de Adiván. Se ha cumplido su sueño. Ya está todo, primo. Ya puedes empezar a hablar. Padre, adelante. No. Esa es tu responsabilidad. Deja que todos lo vean. Ni hablar, padre. Yo no soy quien para hacerlo ante toda la gente. Eso lo tiene que hacer usted. Adelante. No insistas más, hijo, por favor. Bueno, no pasa nada. Si os parece, tiradlo los dos juntos. Todos juntos. Faltaría. Si queréis, yo también ganaré. Lo tiramos todos juntos. En el nombre de Dios, que Él nos dé fuerzas, proteja y auxilie. ¿Listos? Adelante. Adelante. Uno, dos, tres. Fíjate, mira qué escándalo están formando. ¿Qué tiene para estar así de orgulloso? ¿Poder? ¿Influencia? ¿Dinero? De lo único que puede estar orgulloso es de su propio hijo. Esto es para el mal de ojo de los celosos. Saludos a Mahoma y a toda su familia. Mira, si hasta se ha cambiado el apellido. Tenía que escribir Dr. Mansur Gañán. He apuesto a Adiván. Ahora puede cambiar todo. No solo su apellido. Felicidades, señor doctor. Gracias. Te mandé al extranjero, pero no pudiste soportarlo. Has vuelto y te has ido al campo a cazar. Solo has traído contigo un revólver Winchester. Bueno, enhorabuena. Sí. Gracias. Felicidades. Felicitaciones. Enhorabuena. Sí, felicidades. Enhorabuena. Enhorabuena. Sí, enhorabuena. Enhorabuena. Claro, claro. Sí, vamos. Quiere hacer un discurso. ¿No será que se cree de verdad importante? Amigos, por favor, guardad silencio. El doctor Adiván nos quiere hablar. Guardad silencio. Amigos, un poco de silencio. Será breve.
Tú también deberías ser importante y no lo has conseguido. Os agradezco a todos haber venido y haber alegrado nuestra pequeña reunión. Queridos paisanos, yo he nacido y he crecido aquí. Mira, lo lleva con a pesar del cuello. Tiempo y de es la que acaba de volver del extranjero. Bueno, en realidad la mitad de mi corazón se encontraba aquí. ¿Nunca lo habías visto? Pues no. Yo siempre he observado el favor y el cariño que han tenido a mi padre y a mi familia. He pasado todos estos años fuera, soñando día tras día en volver y poder servirles a ustedes y a mi tierra. A partir de hoy, la puerta de mi despacho estará siempre abierta. Y mi tiempo también les pertenecerá a ustedes. Les quería pedir permiso para anunciarles un importante asunto. Con el permiso de los mayores de la ciudad, tengo intención de concurrir a la 14ª elección del Parlamento Nacional como su candidato para poder servirles allí también. ¿Has oído lo que ha dicho el canalla? Quiere conseguirlo todo en un día. ¡Qué atrevimiento! Gracias. Gracias. ¡Que viva Mansur Adiván, el diputado Bien, del Parlamento! Venga, acompáñeme. ¡Nuestro abogado para el futuro! 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 ¡Menudos idiotas! ¡Para el futuro! ¡Estate tranquilo! ¡Para el futuro! ¡Quieren vernos sufrir! ¡Nuestro abogado para el futuro! 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 Vete ya y díselo. Ahora es el momento. Pero no ves que está de mal humor. ¿Y cuándo se lo vas a decir? Si se lo dices mañana, te dirá que por qué no se lo has dicho hoy. Señor Duque, ¿me permite hablar con usted? ¿De qué? Estos obreros están trabajando las tierras de la ribera del río. ¿Ah, sí? ¿Qué obreros? Los obreros de Reza del Dar, el tío del Adiván ese. ¿Reza del Dar? ¿Cómo se atreve ese insensato? Hijo, coge a esos chicos e id a impedírselo. Ya. ¡Daos Venga, prisa! Vamos, andando, chicos. ¡Daos prisa! ¡Id en coche! Tú quédate aquí con el señor, ¿eh? Ahora me vas a trabajar las tierras. Ya lo verás. ¿Dónde está este señor Farhan? Ya viene, el señor Farhan ha hablado conmigo. Bien. Oye, hijo, ya es mediodía. Los obreros deben tener hambre. Coge un poco de pan y carne, llévaselo a las tierras y vuelve. Vale, usted váyase. Vuelve pronto a casa de tu tía. Tenemos mucho que hacer para la boda. Ya dije que no se podían hacer dos cosas el mismo vale, día. Vale, está bien, usted váyase. Vuelve pronto, hijo. Y cámbiate de ropa. Como sigamos con este tiempo y sin llover, aquí no va a crecer nada. ¿Qué querrá el de ese coche? Estoy seguro de que viene a buscarnos. Que Dios nos salve. Hola, señor. Vaya, mira lo que tenemos aquí. ¿Qué demonios estáis haciendo vosotros dos aquí? Estamos arando, señor. ¡Están arando! ¿Para qué perro estáis arando? Para Reza del Dar, señor. Para Reza del Dar. Para Reza del Dar. Para Reza del Dar, ¿eh? Estas tierras son nuestras. Sí, señor. Son suyas.
¿Habéis oído lo que ha dicho? ¿Qué demonios estás haciendo tú aquí? ¿Por qué nos pegas, señor? Ahora, cuando te meta la cabeza en el pesebre y te haga comer paja, no se te va a olvidar nunca más que estas tierras son nuestras. ¿Pero por qué nos pega, señor? Díganos, ¿qué hemos hecho? Diga. Señor Ahorra, tira estas cosas en el establo y aleja estas gallinas de aquí. Date prisa, que ya vienen los invitados. Saballi, Saballi, querida, pon este plato de porcelana ahí arriba. Muchas gracias. Todavía tengo mucho que hacer. Zara, perdón, me he equivocado. Ven aquí, prueba esta comida, a ver si está bien. ¡Adelante! ¿Hola? Señora Diván, con su permiso, nosotros nos vamos. Nos veremos esta tarde. Te deje. Adiós. Adelante. Pues adiós. Adiós. Adelante. Bueno, señora Diván, yo también me voy, con su permiso. Oh, no. Yo ya he dicho que todos tienen que estar en nuestra casa, menos la novia, que tiene que venir en una comitiva especial. Pase, adelante. Sí, señor Farhan, bienvenido. Adelante, por favor, no adelante. Molestar, a ver, yo ya le dije que en un mismo día no íbamos a poder hacer dos trabajos, pero usted insistió en celebrar la inauguración del despacho de su hijo y su boda el mismo día. Ay, no se queje tanto, madre. Vamos. Es solo un día, mujer. Le juro que ya no me queda ni un gramo de fuerzas. No pasa nada, mujer. ¿Dónde está mi hermano? Está de camino, ya viene. Venga, adelante. Vamos a continuar. Qué buen día. Es que me han hinchado muchísimo las piernas. Me siento aquí mismo. No, no se siente ahí. Usted, con ese dolor de piernas, no se debe sentar ahí. Siéntese en la silla. Muchas gracias, hijo. Mucho. Gracias. Así. Y ya no tengo fuerzas para tanto ajetreo. Me he cansado mucho. ¿Qué tal está? Bien, gracias. Estábamos preocupados. ¿Por qué? Cuando se juntó tanta gente, pensé que usted se iba a caer. ¿Yo? Solo tenía miedo del final del acto. Temía que la gente del duque estropeara la ceremonia. La política es una labor peligrosa. Consigue cerrar los sentimientos. Escucha, hijo. Yo estoy muy contento de tus progresos. Pero es que el mundo de la política es... A ver, padre, desde que me acuerdo, todo el mundo en esta ciudad está hasta las narices del duque y nadie ha hecho nada. Por una vez, alguien tiene que hacer algo. Mansur tiene razón. ¿Hasta cuándo vamos a soportarlos? Y en esta ciudad nadie más que Mansur y nuestro señor Farhan merecen hacerlo. De hecho, no se puede negar el riesgo que corre. Pero teniendo en cuenta el respeto y el cariño que le tiene la gente a esa familia, hay que reconocer que Adiván ha tenido muchísima suerte. Sí, podemos ser optimistas. Ojalá que todo vaya bien. Inshallah. Allahu Akbar. Tío Reza, ¿dónde está Ahmad? Desapareció de repente. Le he mandado al campo. Le he dicho que llevara un poco de carne y pan a los obreros. Ya debe de estar de vuelta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mansur, hijo, ¿a qué esperas? Tienes que ducharte. El señor llega a las 3 para leer el acta. Usted ha preparado las cosas. Sí, hijo, vete. No esperes bueno, a Ahmad. Que no me traiga a toda la familia a la puerta del baño, madre. A mí no me hijo, gustan esos rollos. Vete ya, ¿eh? Que se hace tarde. Vete, hombre. Parece ¿Qué? Que hoy has comido lengua, ¿Yo? Que no paras de hablar. Apúrate, ¿Yo? Que llega la gente. Venga. No te preocupes, que ahora le ayudo. Vete, hijo, que dentro de poco tu vida será como la de tu padre. ¡Arriba! Así que... ¿Te atreves a levantarme la pala, eh? Cógelo. Fuma. Me mareo, señor. Se va a marear. Se marea.
¿Crees que lo vas a aguantar? ¡Te voy a hacer llorar! ¡Oye, Akbar! ¡Dime, Golam! El señor dice que le va a hacer llorar. Pues se lo merecerá. Es que me da mucha pena. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Aparta! El tabaco. Coge. Vete y disfrútalo. Vete. Hola. ¿Cuántos eran? Vuelve si quieres más. 23, señor. ¿Qué haces? Señor, el palo está roto. ¿Quiere una cadena? Me las arreglaré. Bien. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. ¡Avión! ¡Estas tierras son nuestras! ¡Te vas a enterar! ¡Suéltale! ¡Déjele, déjele! ¡Vas a ver lo que hago contigo! ¡Tranquilo, señor! ¡No merece la pena! ¡Ya te había dicho que estas tierras son nuestras! ¡Te encuentras ahora, bien, ¿eh? Porque tu primo es abogado! ¿Qué te has creído? ¡Cálmese, señor! ¿Te has creído que toda la ciudad es tuya? ¡Déjelo! ¡Estás muy equivocado! ¡Coge mi sombrero! ¡Coge el gorro del señor! ¡Se te ha olvidado muy pronto! ¡Tranquilo, que tu tío, señor! ¡Que tranquilo. Trabajó como pastor de nuestras ovejas! ¡Esto no se me va a olvidar! Tranquilo. ¡Lo verás! ¡Me las suba, pagarás! Señor. ¡Seguro que sí! ¡Suba! ¡Ven, Akbar! ¡Ven! ¡Sube rápido! ¡Me las vais a pagar! ¡Ya veréis! ¡Fuera de aquí! Se van a enterar. Usted no se preocupe, señor. Sí, ¿por qué se pone triste? ¡Se lo vamos a demostrar! ¡Lo sí, van a ver! Les vamos a dar una paliza que ni se podrán mover. Ni un pelo. ¿Te diste cuenta de lo que dijo? ¡No pueden hacer nada! Estos tienen una boda, ¿no? Sí, la del señor abogado. Sí, señor. Les vamos a estropear la fiesta. Ya, ¿y cómo avisa lo vamos a hacer? Chicos, vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los vamos a matar! ¡Les vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Les vamos a matar! Noche ya da solo, pasar de sangre solo, mi sola dindo oro, y orina voy un oro, salda a lo Muhammad, domo de mojo shomad. Noche ya da solo, pasar de sangre solo, mi sola dindo oro, y orina voy un oro, salda a lo Muhammad, aruse mojo shomad. Les vamos a dar una paliza. ¿Vamos ya? Todavía no. Un sol que
فرد سنگ خارا میخانه دین دو آرا یاری نمای و مارا سر نرا Miradles. Ya viene. ¿Listos? ¡Vamos, ahora! Duque, el señor Parviz ha tenido un accidente con el coche y ha matado a una persona. ¿Matado? ¿Cuándo? Ahora mismo. Vete, ahora voy. Escucha. ¿Qué? Dile al encargado del establo que me ensille dos caballos, ¿eh? ¡Rápido! Está bien. Matado. ¡Date prisa! Levántate y ven aquí. Firma ahí. Levantaos y venid aquí. ¿No me habéis oído? Si no sabéis escribir, poned la huella. No, y no, aquí abajo. Vamos, dejad sitio. Hola. Vaya, el señor bajador Afrasté, bienvenido. Hola, señor. Siéntate. Perdone que le hayamos molestado a estas horas de la noche, pero era muy urgente. Aquí tiene... la hoja del interrogatorio al conductor lo ha confesado y los testigos también han declarado. No hay que preocuparse ya. Siempre a sus órdenes, señor. Era nuestra obligación. ¿Qué te sientes? Sí, señor. Hola, padre. Gracias, señor. Vosotros dos, os quedáis fuera, no os mováis de ahí. ¿Entendido? Vaya caras. Siéntese. Siéntese.
Te lo recompensaré, Akbar. Te lo voy a recompensar. Gracias, señor duque. Solo le pido que no deje a mi familia sin dinero. Muy bien, hijo. Me parece muy bien. Vea, gente. Todavía hay caballeros. Sí, duque. Creo que Akbar le ha ayudado bastante. Le tiene que cuidar. Tengo a mi Parvis gracias a ti. No hay de qué, ha sido mi deber. Que Dios le conserve por el bien de esta ciudad. Bueno, fuera tristeza. El duque ha prometido que te ayudará. Ahora espera fuera hasta que te llame. Espera fuera. Vale. Con permiso. Bueno, gente. ¿Qué hay que hacer ahora? Nada, duque. Para mí esto está completo. Mañana a primera hora le vamos a mandar a la comisaría central. Lo que me cuesta mucho trabajo entender, el por qué su hijo no se ha sacado todavía el carné de conducir. Y tiene que depender de Akbar. Es incomprensible. Sí, me lo tengo que sacar. Tengo que ir a Teherán unos días a ver cómo hay que hacerlo. Eres un vago. Nunca te molestas en hacer las cosas bien. ¿No te da vergüenza? Ese tonto de Akbar tiene carné de conducir. Te tocará estar en deuda con él toda la vida. ¿O es que quieres que te regalen el carné sin la prueba? Akbar le ha ayudado de manera importante. De otro modo, su hijo habría tenido que ir a la cárcel por lo menos 4 años. Voy a recomendarle para un ascenso. Gracias. Señor duque, usted siempre me ha tenido en gran consideración. Y voy a seguir teniéndote esa consideración. Le estoy muy agradecido, señor. Usted siempre ha sido muy amable conmigo. ¡Ay, nuestra boda se ha convertido en un funeral! ¡Matado a mi padre! ¡Dios mío! ¡Han matado a mi padre! ¡Dios mío! ¡Han matado a mi padre! ¡Ay, Dios! ¡Han matado a mi padre! Acompañe a su hijo. Hágalo, por favor. Sí, esto es una desgracia, una auténtica desgracia. Cálmese, cálmese, señora. Cálmese. Hijo, ¿cómo puedo decir que se calme si yo estoy destrozado? Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué te lo has llevado? Dios mío. ¿Por qué le han matado? Ay, Dios. Pobre hombre. Esto ha sido un ajuste de cuentas. ¿Por qué le han matado? ¡Han matado al padre! ¿Por qué tenía que pasar esto? El destino. ¿El destino? No sé. Quizá.
Quizás hacía falta que pasara. Quizá mi llegada no fue muy afortunada. Yo no creo en esas cosas. Yo tengo miedo. Empezar una nueva vida con miedo no trae buena suerte, Mansur. No tengas miedo. No digas eso. Volveré esta noche. Vete. ¡Abrid la puerta! ¡Voy! ¿Hay alguien en esta casa de perros? ¿Hay alguien en esta madriguera? ¿Hay alguien más que tú? Adelante, señor. Esta es su casa. Apártate a ver. Señor, ¿qué se le ofrece? Alí, ven. Ven aquí. ¿Por qué? ¿Por qué trabajas para Reza del Dar? No teníamos trabajo, señor. ¿Y por qué no recurristeis a mí? Su consejero nos dijo que no quería obreros. ¿Y por qué no me lo habéis dicho a mí? Teníamos miedo de que se enfadara. ¿Qué relación tenéis entre vosotros? Somos primos, señor. Y nuestras mujeres son nuestras primas. ¿Y la casa de quién es? Es del señor Reza. ¿Reza del Dar? Sí, señor. Canalla. Oídme. Los dos tenéis que marcharos de esta ciudad. Estamos casados, señor. Iréis a mi casa de campo. ¿A la casa de campo? En invierno. Hace mucho frío. No queda otro remedio. Mañana, antes de que salga el sol, no os quiero ver aquí ya. Cerrad la puerta e idos. Esto es tuyo. Reza del Dar ha muerto. Si os quedáis aquí, os llevarán también a juicio y os matarán a todos. ¿Entendido? Esto es para ti. Y a vuestras mujeres las llevaréis a mi castillo. Allí estarán más seguras. Y no volváis antes de que yo os lo diga. Vamos, hijo. Mabú. ¡50 tumanes! ¡Ay, dos! ¡Mansur! ¡Haz algo! ¡Tu padre no se encuentra bien! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! Vete a descansar un poco. Mañana vendrá aquí todo el mundo. Tenemos mucho que hacer. Hay que estar preparados. Recemos por él. Mi pobre tío. ¿Me queréis tranquilizar? ¿Qué?
Me da mucha pena, Ahmad. Mi padre vio que era Parviz quien conducía. Que Dios le bendiga. Yo también vi que conducía Parviz. Ojalá no hubieras venido a casa, primo. Esta noche urdirán algún plan para negar que mataron a mi padre. No puede ser. Todo el mundo lo vio. Son muy listos. No sería la primera vez. ¿Me estás diciendo que no se puede hacer nada? ¿No te das cuenta? Comprar a todo el mundo. Al jefe de la comisaría. Aquel canalla de interrogador durante el juicio. Compran a todo el mundo. Dios no va a permitir que triunfe la injusticia. Seguro, ya lo veréis. La vara de Dios es ineludible. Todo a su momento. ¿Qué es eso de la vara de Dios? Mañana iré a la comisaría. ¿O pensáis que les voy a dejar en paz? Vaya por Dios. Es muy idiota. Será estúpido. ¿Hasta cuándo voy a tener que pagar por tus tonterías? ¿Cuánto crees que me va a costar esa sangre que has derramado tú? ¿Crees que todo el mundo tiene el mismo precio? ¿Crees que no tiene a nadie ese miserable que has matado? ¿Dónde vas? ¿Por qué me tengo que quedar? Para que me humilles como siempre delante de todo el mundo. Siéntate, siéntate. ¿Acaso tú también tienes de qué avergonzarte? Maldito. ¿Por qué crees que te mandé al extranjero? Para que madures de una vez. No me explico cómo eres tan idiota. Si lo dices por mí, yo actué cuando hacía falta. Ya ha pasado el tiempo de ejercer la fuerza. Ahora hay que actuar mediante la política. Te prometo que de aquí a unos años, todos esos niños miserables van a estudiar y se van a creer importantes. Pero tú, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer contigo, pedazo de idiota? ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! No, no te quiero ver. Ojalá tuvieras una pizca de ese Mansur. ¿Y dónde vas ahora? Oye, mañana levántate pronto. Di que te pongan un gallo encima de la cabeza. ¡Zuleya! Ese viejo asqueroso ni se sabe hasta cuándo quiere vivir. ¡Zuleya! Sí, señor. Ve y prepárame el fuego, vamos. Sí, señor. Ya verás. Señor Seiji, falta mucho. Ya estamos. Por aquí.
Vamos, camina. No tengas miedo. Hola, señor. ¿Ha sido muy puntual? Sí, señor. Salimos a primera hora. ¿Cómo te llamas? Masumé. ¿Y tu marido? Javid. Mírame a mí. Te he preguntado tu nombre. Makbube. ¿Y tu marido? Ali. Está bien. Id a ver a Mirza. Él os dará alojamiento. Luego os diré lo que tenéis que hacer. Solo una cosa, no salgáis del castillo. Señor, ¿podemos ya llevarnos el cadáver? Espere. Solo un momento. Dios mío, con tu permiso. Todos somos de Dios y volvemos a Dios. Hola, señor. Hola, hijo. Hola. 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 Buenas. Hola. Que pasen. Hola, hijo. Señora Diva, si nos permite, vamos a llevarnos el cuerpo. Bien, como queráis. Ya pueden. Ustedes, vengan. La ilaha illallah.
¡Dios mío! ¡Es un crimen! ¡Han matado a mi padre! ¡Dios mío! ¡Han matado a mi padre! ¡Han venido a verlo! ¡Es un crimen! ¡El duque ha matado a mi padre! ¡Os juro que no le voy a perdonar! ¡Dios mío! ¡El duque ha matado a mi padre! ¡Dios mío! ¡Es un crimen! ¡Han matado a mi padre! ¿Qué pasa, señor Teldar? ¿Por qué organiza tanto escándalo? ¡Es que no lo ves! ¿El qué? ¡A los demás no se les ha muerto nadie! ¿Por qué no lo enterráis según la ley? ¿Qué ley? ¡Me han matado a mi padre! ¿De qué habla, hombre? ¿Ha perdido el juicio? ¡Han matado a mi padre! ¡Me voy a vengar! Gente, mande a dos soldados al cementerio para que vigilen a ese hombre. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar aquí? No lo sé. Nadie nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Pobre Ali. Me da mucha pena. Y me da pena Javi también. ¡Rahim! ¿Es que no hay nadie aquí? Vamos. ¿Y tú? Ven aquí. ¿Yo? Ven. Quiero verte. No se acuerda de mí. Nos dijo el duque anoche que viniéramos aquí. Ah, sí. Empuja la bomba. ¿A qué esperas? No me has oído. ¡Empújala! Quiero ver al jefe de la comisaría. Soy el doctor Adivan. Adelante. Vaya, vaya. Señor... Adivan. Sí, sí, perdóneme. No pasa nada. He escuchado hablar mucho de usted. Y conozco bien a su estimado padre. Sí. Hace 4 años que estoy en esta ciudad. Conozco a todo el mundo. De todas formas, quisiera decirle que siento lo de ese accidente. Les doy mi más sentido pésame. Gracias. Siéntese. Y tú quédate fuera, te llamo luego. ¿Sabe lo que pasa, señora Diván? Hasta ahora ya han pasado varias veces esos accidentes fortuitos. Desde que ese cacharro, me refiero al coche, claro, fue exportado a nuestro país, ha matado a muchas y variadas y buenas personas. Ya. Nuestra gente todavía no sabe cómo utilizar bien... ese caballo de metal. Siéntese, por favor. Gracias. Tanto los que montan como los que van andando. De todas formas, he oído que en el extranjero, aunque hay gran cantidad de coches, no ocurren tantos accidentes.
Perdóneme que hable del extranjero estando usted aquí. No se preocupe. ¿De hecho es así, señora Diván? Sí, prácticamente es así como usted ha mencionado. Pero lo del accidente de ayer no fue casual. En primer lugar, el conductor era Parviz, el hijo del señor bajador, y no este señor que han presentado como el conductor. Y en segundo lugar, todo el mundo, incluido yo, hemos sido testigos. Él dirigió el coche contra las mujeres que iban con la novia. Lo hizo totalmente a propósito. Y causó este asesinato. A ver, señora Diván, entiendo su situación, pero el conductor ya ha confesado. Varias personas ya han declarado como testigos. Yo he mandado el expediente al tribunal y hemos detenido al conductor culpable. Desde mi punto de vista, este asunto está cerrado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que se ha cerrado el expediente? Hemos perdido a un miembro de la familia. La boda se ha convertido en un funeral. No podíamos dejar el cadáver a esas horas de la noche e ir a la comisaría. No tienen por qué abusar de nuestra ausencia. Por favor. Nosotros solo hemos cumplido con nuestro deber. Usted vaya a saber al señor interrogador. Él, antes de hablar con usted o con el denunciante, seguro que no decidirá nada. Vaya. Mire, yo sé perfectamente que el interrogador actúa según su informe. En este país, los jueces sentencian según el expediente que les proporciona la policía. Me parece que tendré que hacerlo yo mismo. Adelante, señora Diván, que tenga éxito. Perdón, ¿el juzgado es por ahí? Sí, es por ahí. Gracias. De nada. ¡Deja de molestar, niño! ¡Déjame! ¡Y no vuelvas por aquí! Esto son mentiras. Yo mismo fui testigo. Este hombre iba sentado al lado de Parviz. ¿No se espera de una persona como usted hablar en función de sus sentimientos? ¿Cómo espera que demos crédito legal a su testificación contra el hijo del asesinado, teniendo en cuenta su enemistad con el señor bajador? ¿Qué significa eso? No solo fui yo, todo el mundo vio lo que pasó. ¿Todos eran gente de su familia, señor? Sí, es normal, era mi boda y ellos eran gente de mi familia, pero ¿por qué iban a dar un falso testimonio y culpar a un inocente? Ayer, Ahmad Deldar hirió gravemente a Parviz Afrasté durante una dura pelea. Cuatro testigos han firmado esta carta de testificación. Y usted seguramente no sabe nada de eso, ¿no? No. De todas formas, le recomiendo a usted que su compañero, y comience en su trabajo, que hable con los argumentos propios de un juzgado. El acusado tiene carnet de conducir. En el caso de que el denunciante quede satisfecho, se condenará a 2 meses de prisión o a una fianza, y si no, a 6 meses de prisión. Le recomiendo que le perdone, porque fue un accidente. Es decir, que haga solamente lo que la gente espera de su familia. Es extraño que este expediente aquí y en la comisaría se haya resuelto tan rápidamente, mientras la pobre gente espera meses tras la puerta cerrada de su despacho. Parece que el caso del duque es muy diferente. Todo el mundo le obedece, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Acaso me está acusando? El poder jurídico en este país es independiente. Yo no hablaba del poder jurídico. Si dice una palabra más, voy a ordenar que le detengan. Adelante. Serás condenado a 6 meses de prisión. Ya ves que este señor no es capaz de perdonar. ¡Agente!
Sí, señor. Llévele a la cárcel inmediatamente. Sí, señor. Si el señor se queda más tranquilo así, vete. Vete. De acuerdo, señor. Adelante. Puede estar seguro de que esta historia no se acaba aquí. Apártate. Es mejor que salgas. Vaya, vaya. El estimado señor doctor Mansur. El gañán. ¿Qué tal está? Hijo, yo de verdad lo siento de corazón. Todo iba bien, ay. Ay, ay, Asghar. Reza por su alma. A sus órdenes. Que Dios os dé paciencia. Nadie sabe lo que va a pasar. Algo bueno podrá sacarse de tanta cosa mala. Pero este pobre hombre también tiene familia. Dejad que salga de la cárcel. Es un acto de caridad. Fue su hijo Parviz quien conducía. Lo vi con mis propios ojos. A ese pobre hombre lo ha mandado a la cárcel echándole la culpa. Ha comprado a la comisaría, ha comprado al juzgado, pero a mí no me puede comprar. Bueno. Supongamos que tengas razón. ¿Tú qué harías en mi lugar? Lo acaba de confesar. No hables más de la cuenta, chaval. Y no menciones el nombre de mi hijo. Si tienes alguna queja, vete al juzgado, ya que eres abogado, además. Esta mañana no os he dicho nada al respecto de las majaderías que dijisteis, porque estabais de luto. Si no, ya sabes, podría derramar sangre en toda la ciudad. Oye, oye, al representante de esta ciudad lo elijo solamente yo. Dile a tu querido padre que se siente en su lugar y fume su opio y deje la política para los que saben de ella. Y tú, si quieres ser un buen abogado y que te conozca todo el mundo, vente conmigo y haré de ti un abogado de verdad. Si los que están como tú supieran cómo hay que comportarse, no tendríamos que ir a Teherán rogando a sus abogados. Escúchame bien, Duque. Yo no tengo miedo de tus amenazas ni me voy a callar, y menos por el acoso de un idiota como tú. Te juro que te voy a arrancar de raíz de esta ciudad. ¡Echad a ese canalla de aquí! ¡Echadle! ¡Sí, señor! ¡Déjenos en paz! ¡Que no se te ocurra volver por aquí! ¡No queremos volver a verte! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Vamos! ¿Es que no has oído? ¡No te queremos por aquí! ¡Fuera! ¡Lárgalas! ¡De aquí! ¡Vamos! Voy a conseguir que te cierren el despacho. ¿Has oído? ¡Lárgate de una vez! ¡Lárgate de esta ciudad! ¡Lárgate! Señor, no se enfade y no fume tanto, que no es bueno para su salud. Ahora le traigo agua con azúcar. Vete. Dámelo. Adelante, señor.
Bienvenido. Hola. Adelante, por favor. Siéntese con nosotros. ¿Nos agrada su presencia? Hola, hola. Buenas. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está usted? ¿Cómo se encuentra? Hola, aquí nos tiene muy buen aspecto. Nos alegramos mucho de verle. Sí, es verdad, sí. Siéntese, por favor. Señor Choisi, le agradezco mucho su colaboración, gran interés y esfuerzo, pero no creo que podamos llegar a tener ningún éxito. En mi opinión, eso no tiene importancia. Lo que vale es demostrar que no queremos un representante al occidental. Sí, tenemos que hacer todo lo posible para que Adiván tenga éxito. Entonces debemos empezar por los pueblos, porque ya tenemos los votos de la ciudad. Así es. Por un lado, la gente del pueblo no conoce al doctor. Y por otra parte, tienen miedo del duque. Hombre, eso es muy difícil. Los pueblerinos son muy inocentes, pero no son muy fiables por la pobreza y la falta de educación. Sí, pero nosotros les queremos ayudar. De manera que tienen que saber que nuestros planes están todos basados en sus propios intereses. Espere. El pueblerino con hambre se deja engañar. Este pueblo es un simple. Se hace daño a sí mismo. El duque va a comprarle todos los votos. Es verdad. Por supuesto, manda a su gente entre ellos. Pero hay un refrán que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Nosotros, por experiencia, ya sabemos que el ayuntamiento y también la comisaría, ambos están con el duque. Si no ponemos un observador en las urnas, será muy posible que nos engañen y cambien las papeletas. De todas formas, nosotros tendremos que hacer todo lo posible. Deberíamos celebrar reuniones todas las noches y hablar con los jóvenes. Con su permiso, yo me tengo que ir. Se me hace tarde. Hablaremos en la próxima reunión. Con permiso. Quédese un poco más con nosotros. Ya se va. No, no, no se marche todavía, hombre. Gracias. Quédese con nosotros. Sí, me tomaré uno. Muchas gracias, señor Chaichi. Ya, muy bien. Hola, señor. Hola. ¿Qué tal estás, MacBubé? Estoy bien, Duque. Siéntate. ¿Sabes algo de tu marido? No, señor. ¿Y el marido de Masumé? Viene de vez en cuando a verle y le da algo de dinero. A todo el mundo le gustan las mujeres nuevas. A lo mejor se ha casado con otra. ¿Que se ha casado? Le voy a matar, Duque. Siéntate, por favor. He ordenado que le busquen. Quizás se haya perdido. ¿No le dijo que se fuera a su casa de campo? Está haciendo cada vez más frío. De momento no está en mi casa de campo. ¿Se ha ido? ¿A dónde se ha ido sin su permiso? Ya le encontraré. No te preocupes. Si se hubiese casado, le obligo a que se divorcie. Y si no es así, le voy a obligar a que se divorcie de ti. ¿Que se divorcie? No, señor. No, señor. Es lo que hay. No voy a dejar que te haga daño. Haré que se divorcie de ti. Yo mismo me casaré contigo. Hola, padre. Hola, duque. Hola, señor. ¿Ya habéis vuelto? Sentaos. Pasa, Mirza, pasa. Contadme. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Y eso? Todos se han reunido en casa de Adiván. De hecho, se reúnen todas las noches. ¿Y han empezado desde tan pronto? Mañana me tengo que ir a Teherán. ¿A Teherán? Sí, duque. Usted debería ir. Tiene que ir a Teherán. Tengo que ir a ver al señor Pirayés. Tengo que conseguir un candidato para que venga a hablar con la gente.
Con dos palabras de discurso tendremos el voto de toda la ciudad. Les vamos a obligar. No quiero que ocurra nada hasta que vuelva yo. Ninguna pelea. Ni nada de nada. Váyase, señor. No se preocupe por nada. Solo intentad enteraros de lo que hacen, a dónde van y con quiénes se ven. Solo eso. ¿Entendido? ¿De verdad? Sí, señor. Como dijo Mirza, no tenemos el voto de la ciudad. Mirza, tienes que trabajar en los pueblos. Tú, intenta llamar la atención de los pueblerinos. Acércate a ellos. No hagas tonterías. No temas. Vamos a ganar. Yo tengo miedo de otra cosa.